Hola mis amigos queridos, qué bueno que están nuevamente por aquí. Les mando un fuerte abrazo. Que mi Señor Jesucristo los bendiga rica y abundantemente. Y en esta oportunidad, antes de compartir con ustedes mi video de cuatro perfumes, los más frescos de mi colección, quisiera invitarlos a mi canal para que se suscriban. Si es que aún no lo hacen, que me regalen un like y que también toquen la campanita. Y antes rápidamente también quiero enviarle un fuerte abrazo a una amiguita que siempre me alegra los días. Esas amiguitas que se levantan con ganas de ser felices, que es mi amiga Mari GF. Te mando un fuerte abrazo, hermosa. Gracias por alegrarme mis días, mis videos. Bendiciones, preciosa. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes brevemente, rápidamente, los cuatro perfumes. Me voy a ir así en desorden y finalmente les diré cuál es mi favorito de favoritos entre esos perfumes frescos para esta calor que ha estado insoportable. Créanme que en mi ciudad hemos estado calores de 42, 43, 45 grados, o sea, insoportable. Y bueno, entonces siempre recurrimos a este tipo de perfumitos para intentar mitigar al menos o tener una sensación fresca. Y el primero de ellos te voy a presentar es... Y es este precioso, es Aire Loco de Loewe. No sé a ustedes amigos, pero a mí mientras más calor hace, más se me antojan los perfumes cítricos, ciertamente. Al menos a mí así me pasa. Entonces este es un absoluto cítrico, es un absoluto cítrico. Es el Aire Loco con esa nota potente, potente de bergamota. ¿Y saben ustedes que la bergamota es una familia de limón? Huele básicamente como el limón parecido, entonces bueno, tiene... Y aparte con, se mezcla con una lima dulcita y con esas notas blancas de flores blancas, azares, seguramente son azares, que está mezclado muy bien y con una madera. Con esta madera tiene que ser, esta madera es cedro, con la madera de cedro que se mezcla perfectamente bien con los cítricos. Entonces su longevidad y su estela está, la estela... de unas buena estela, de buena a alta estela, de buena a alta. Y la fijación de buena a alta, porque ya saben que los perfumes de verano no tienen gran fijación. Pero bueno, en mí fija 8 horas, lo cual agradezco porque en mí casi nunca fija ningún perfume, y mucho menos estos que son de verano. Espero que, o para calor intenso, digamos, este perfume riquísimo. Ya este ya no me llega, yo creo, este verano me lo acabo o me lo ando terminando. Porque bueno, hay otros que también me gustan muchísimo. Y tenemos aquí el té verde de Elizabeth Arden. Como su nombre lo dice, la nota principal es el té, absolutamente. Este sí, no hay mucho que agregar con este perfume que es... absolutamente fresco y esta nota está súper destacada, es mezclada con lima, con limón, con naranjita, con florecitas blancas, es sumamente refrescante. Lo que tiene este perfume costó cerca de $15, así que bueno, no es muy caro. Les digo esto porque la fijación, desafortunadamente, aunque es un perfume rico, delicioso, la fijación es de media a bajo, o sea, va más para abajo que para arriba en la fijación, pero bueno, igual te lo puedes reaplicar porque pues igual no te va a doler tanto porque pues bueno, no es tan caro. Lo que sí... que sí es muy refrescante, te da la sensación, eso es absoluto, te da la sensación de estar fresca. Y otra cosa, que es rico este perfume, pero es un poquito sintético. Como te comentaba, es un poquito sintético. Cuando yo te digo que es sintético, no me refiero a que huele como a plástico, no. Sino que para mí sintético es como cuando abres algo nuevo, cuando abres un paquete nuevo, una muñeca nueva. Yo lo describo así, el sintético es lo que más me parece a mí. Y sí es un poquito sintético, pero también es absolutamente rico, es fresco, esa sensación de frescura, como ya te estoy diciendo. Y podemos... llevarlo, podemos reaplicarnos y lo considero muy llevable durante el día para estos días absolutos de calor intenso. Y claro, no podía faltar Jour de Hermes, delicioso. Acabo de hacer la reseña de este perfume, así que seré breve con este. Este es mandarina verde, pero es mandarina muy verde, ¿eh? Tengan en cuenta eso, mandarina verde, con esas notas verdes y con azares, con las flores blancas y madera. Entonces,
Bueno, da una sensación de frescura delicioso. Este perfume es riquísimo. Las flores blancas, vuelvo e insisto, que tienen que ser las raíces de las flores, porque tiene un aroma muy peculiar. Las flores blancas aquí están, pero no como las florecitas blancas que en otra parte, en otros perfumes encuentras. Estos tienen que ser las raíces de las flores blancas. Bueno, esa es la idea que me da a mí. Joe de Hermes. Y aquí tenemos a mi favorito, sí, esta es mi favorito, Le Hau de Carolina Herrera. Sí, es mi favorito sobre estos. Este me gusta mucho, pero este lo amo, lo amo. Tiene, para empezar con este color rojo, con estas barras rojas que se me hacen muy chic, se me hacen muy chic. Miren, la botella de, hermosa. De esta también tengo reseña, así que dejaré reseña de los perfumes que ya tengo reseña para que ustedes la vean, les dejaré abajo los links, ya saben, como siempre, ay, la nota de té más fresca que yo haya olido, fresca, está tan rico este perfume, o sea, no sueñen, qué perfume tan delicioso, es una nota de té con algunos cítricos, con madera, sí señor, y con neroli, esa mezcla de florecitas blancas, lo que estoy viendo que las flores blancas se mezclan muy muy bien con los cítricos, amigos, es deliciosa esta, también desafortunadamente, y no me importa, como quiera, me encanta, que tiene una fijación media baja también, desafortunadamente, y tiene una buena estela, una estela moderada, por así decirlo, pero, miren, yo lo que hago con este, yo tengo por aquí, permítanme tantito, fui por mi toallita, porque acá en mi ciudad, en Nuevo León, en Monterrey, Monterrey, yo, se suda en este tiempo, ríos de sudor por mi cara, entonces para no llevarme la botella y estarme reaplicando allá, aparte fíjense que en esta botella, en esta de Carolina Herrera, no se les hace un seguro especial que uno no puede estar decantando para llevar, digamos, en los trábalos que acostumbramos, o trabalos que acostumbramos, en esta no pude pasarlo a un trabalo, entonces pues tampoco me lo quiero llevar, ni traerlo ahí cuando yo salgo, ni traerlo en mi bolso expuesto al calor y al clima y todo eso, claro que no, lo que yo hago es esto, miren, les va a funcionar, a mí me funciona, es esto, miren, ay, perdón, ahí está, ay, cosa tan rica, lo doblo así, y ya, me voy a donde vaya, y cuando está el calor así intenso, saco mi toallita y me seco el calor, me seco el sudor y deja un rico, o sea, te vuelve, lo hueles, te vuelve a refrescar, y mientras tú lo tienes ahí, tú tienes ahí tu toallita ahí, estás donde estás, tienes ahí tu toallita en la junta o donde tú quieras con tus amigas, está oliendo, es tan rico este perfume, es el consentido, lo amo, se tiene un parecido con Light Blue, un parecido, digamos que son primos, hay primos, nada más, pero sí, está muy rico, igual por el cedro que comparte, pero qué rico este, Le Hau de Carolina Herrera. Y bueno, mis amigos, ya saben que yo siempre me agarro a hablar, les mando un fuerte abrazo, ya para hacer muy largo este video, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias a todos los que me siguen, que el Señor Jesucristo me los bendiga, que sea para ustedes sombra de gran peñasco, como dice la palabra, que pasemos un calor y que Dios nos refresque. Bueno, les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Ya no digo más porque luego me agarro predicando. Bye.